Cata, comentanos qué está pasando hoy aquí en el IMI. Hoy estamos haciendo las votaciones para elegir las listas entre la verde y la amarilla. ¿Estuvieron trabajando durante estos meses? En el mes de agosto estuvimos eligiendo las listas, las propuestas y todo eso. ¿Vos pertenecés a alguna lista? No, yo soy de la lista del año pasado. ¿Y cómo estuvieron trabajando? Estuvimos trabajando, eligiendo otro tipo de las propuestas. La U, por ejemplo, está en una de las listas, de la lista amarilla. Muy bien, ¿cómo te llamás? Benicio. Bien, comentanos a qué grado vas. A quinto. O sea que no es tu primera asamblea ni tu primera votación. No, no es la primera. Bien, ¿te gustó? ¿Te gusta formar parte de esto? Sí, nos gusta todo, o sea, hacemos todo. Bien, ¿qué tal las propuestas que estuviste viendo? Bien, son todas buenas. Son interesantes. Sí. Bien, ¿vos formás parte de alguna lista? No. Bien. ¿Tu nombre? Agustina. Bien, Agus, me decían recién que vos porque estás formando parte de una lista. La verdad, sí. Bien. Y la seño nos enseñó que no hay ni perdedor ni ganador. Es solo para participar y estar en los grupos. Y es algo para divertirse, no para estar tristes si perdemos. Además, para conocer cómo se trabaja dentro de una cooperativa. Y además es trabajo en equipo, es muy lindo. Bien. Comentaros alguna de las propuestas que ustedes han presentado, ¿te acordás? Nosotras hacemos venta de plantines para recaudar y para hacer todo eso. Y hacemos para el Día del Maestro. Los maestros tienen que cantar y es una propuesta muy linda. ¿Organizan la fiesta? Claro. Bueno, muy bien. ¿A qué grado vas? A quinto. Tiziano. ¿A qué grado vas? A sexto grado. ¿Presidente de mesa? Sí, sí. Bueno, comentanos entonces qué es lo que tienen que hacer, cuál es el trabajo de ustedes aquí en la mesa. Bueno, acá nosotros tenemos para registrar si han votado o no han votado y tenemos los sobres con los que le damos y pasan al aula a poner su voto. Las listas son verde y amarilla. Cuando salen y ya han votado, las ponemos en la urna. Y le devolvemos el carnet. El carnet. Bueno, en tu mesa, ¿cuántos son los que están en condiciones de votar? ¿Cuántos son? 26, pero faltaron. Faltaron, bien. ¿Y todos estos chicos que van a votar en tu mesa pertenecen a sexto grado? Sí.